Hola, ¿qué tal? Damos inicio nuevamente al programa deportivo Mística, en donde vamos a tocar varios temas, tanto local, regional como nacional, como siempre por Canal 7 Formosa Argentina. Y hoy vamos a tener varios temas, por ejemplo, hablar de la votación de AFA, donde va a haber presencia formoseña. Vamos a tener también un entrevistado, hoy un entrenador de fútbol de salón formoseño, que compite también en FUSAFOR. Tenemos varias cosas como aniversario de clubes, pero ¿qué les parece si comenzamos, como siempre, con lo que son las efemérides del fútbol? ¿Qué pasaba un día como hoy en el mundo de la redonda? Bueno, vamos a retroceder 12 años, porque en el año 2008, por Copa Libertadores, partido revancha, se enfrentaban en el Monumental de Núñez, River Plate y San Lorenzo Almagro. El partido de ida salió 2 a 1 a favor del Cuervo, o sea que River tenía que ganar por un gol para ir a penales, por dos para pasar de fase. Bueno, San Lorenzo, ganando, empatando, eliminaba al Millonario. ¿Y qué pasaba ese día en el Estadio Monumental? Bueno, San Lorenzo, heroico, perdía 2 a 0 en su momento. Estaba en el banco de suplentes justamente el Diego Simeone en River, dirigiendo el equipo, y en San Lorenzo estaba Ramón Díaz, que es del riñón de River, ¿eh? Impresionante lo que ganó este jugador en River, pero estaba en la vereda enfrente. Después San Lorenzo, con dos goles de Lavandina Vergesio, dieron cátedra para eliminar a River. Pero ¿qué les parece si vamos a las imágenes de este partido revancha en el Monumental? Se va a adelantar Abel Airas. Le hizo caso a Abreu. Abel Airas. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Le pegó Abel Airas. La rozó. Pensé que la rozó Falcao. Veremos. Entra Abel Airas o Falcao. Lo cierto que gol de River. 11 y medio gana River 1-0. Ese medio gol que tiene Abel Airas siempre en el botín izquierdo. Ese remate que es tan importante casi como un penal. Cuando Abel Airas puede ejecutar desde ese sector. La pelota que cae ante un San Lorenzo que hace de todo en el área. La toca Falcao. Se cae Orión. Va a picar la pelota. Pasa Falcao por delante de Orión. La alcanza a rozar. San Lorenzo confundido. San Lorenzo confundido para defender esa pelota. River ganando y clasificándose. Gana River 1-0. Le sirve este resultado. Después pregúntele a Falcao si la tocó, ¿eh? Porque de entrada pareció bien Botinelli. Le metió un codazo. Le metió un codazo y es penal, ¿eh? Le metió un codazo y es penal. Le metió un codazo y es penal. Señoras y señores, penal para River y expulsado Botinelli. Había ganado una pelota con tanta facilidad Botinelli. Increíble lo que pasa aquí, ¿eh? Falcao había renunciado, le mete un codazo impresionante a Falcao para demolerlo. Atención. Son penales para matar, porque son penales que definen partidos. ¿No lo conoces? Sí, pero hay penal para River. Le va a pegar a Abreu. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estás pensando? Atención. El loco va. Le va a pegar a Abreu. Atención. River 1-0, va el loco. Cero, Sebastián lo hizo. Son penales para no embromar. Se podía ubicar alguna otra palabra. Son penales para rematar, para definir en partidos tensos, calientes, en los que se ha discutido hasta la fortaleza de River. River lo peleó desde el primer minuto el partido. Le salió mal en los primeros 10, que San Lorenzo jugaba mejor. A partir de allí lo gana desde lo futbolístico y desde lo anímico. Casi al medio.
casi al medio. El séptimo gol de Sebastián Abreu, lo gritó con toda la tribuna, con sus compañeros y alguien que vino del Uruguay. No va más Tuzio, el problema es en las costillas. Está el papá de Sebastián. Marcado por Villagra, ah, la pelota la busca Silvera. Ahí está Silvera sacándola, le queda Placente, puede ser gol. Ahí está, ¡gol! ¡Marquesio! ¡Gol! De definirlo por penales. Le hace circular la pelota con una facilidad. Hubo un gesto de Silvera, este, que es importantísimo. Viene y gana. La mejor participación de Silvera en todo el partido. Placente, Vergesio. El zurdazo. No puede cubrir Falcao. 2-1 y nos vamos a los penales en un partido tremendo, señores. Se viene Rosales. 9 penales. 27 y media. D'Alessandro. Por muchos menos de un tiro de esquina, de una pelota quieta. Qué bien Vergesio, adelantándose, ganándole a Villagra, metiendo el cabezazo abajo para que San Lorenzo lo empate, para que San Lorenzo se clasifique, para que River esté obligado ahora en un Monumental que estaba eufórico a tener que convertir 2 goles para poder pasar. Vergesio le dice a Ramón. Bueno, hace 12 años que pasaba esto, inolvidable para la gente de San Lorenzo, de Almagro, pero olvidable para la gente de River que, si se acuerda, se agarra de la cabeza. Bueno, pocas veces San Lorenzo eliminó a River y más en un duelo copero, pero bueno, pasó ese día. Y hablando de esa jornada, River salió a la cancha, esa vez con Juan Pablo Carrizo en el arco, línea de fondo Ferrari, Cabral, Eduardo Tuzio y Cristian Villagra. En el mediocampo Augusto Fernández, Oscar Ahumada, Matías Abelairas y después Diego Bonanote, que hizo una especie de enganche, Radamel Falcao García, el colombiano, y Sebastián Abreu, el uruguayo, dirigía Diego Cholo Simeone. San Lorenzo, este heroico San Lorenzo, lo hizo con Agustín Orión, que después jugó en Boca Juniors, Adrián González, Sebastián Méndez, Jonathan Botinelli y Diego Placente, otro ex River ahí en la defensa. Medio para Jonathan Botinelli, otro ex River, Diego Placente, Diego Rivero, Juan Manuel Torres, el Chaco Torres, me acuerdo de este jugador, Walter Acevedo, Andrés D'Alessandro, otro ex jugador de River, Andrés Silvera, el Cuqui, como le decían, Gonzalo Vergesio, que hizo los goles, dirigía Ramón Ángel Díaz. Bueno, recuerdo qué pasaba hoy en el mundo de las efemérides. Pero vamos a hablar ahora de lo que nos concierne, porque dijimos anteriormente que había votación en AFA, esto va a ser el 19 de mayo, y va a haber presencia formoseña, porque va a estar la presidenta de San Martín de Formosa en representación del Torneo Federal A, donde va a tener 4 miembros para votar y están autorizados justamente para la reelección de Chiqui Tapia, que ya está al caer. No tiene oposición, está todo bien con los papeles y me parece que va a tener un nuevo ciclo este gran dirigente que también comenzó el ascenso. El 19 de mayo va a ser una asamblea extraordinaria, a remoto se llama así porque será a distancia y ya seguramente se va a elegir para que el Chiqui Tapia esté nuevamente bajo el mando de 2021 al 2025 va a estar. Bueno, la información es que la AFA ya dio oficializada lo que se va a hacer ese día. Y la lista única que se presentó tiene a Claudio Chiqui Tapia como presidente, tiene a los vicepresidentes Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca Juniors, y Rodolfo D'Onofrio, que aparece nuevamente después de varias peleas, estará integrando la comisión directiva de AFA. Acompañarán también Hugo Moyano, Marcelo Tinelli, está también Marcelo Achille, Guillermo Raet, que es del interior, así que muy bueno porque va a poder votar la presidenta formoseña Grisel Cardoso. También están acompañados por el chaqueño presidente de Forever, que va a ser Héctor Gómez, que son los suplentes, y también va a haber titulares como Juan Roca de Villa Mitre y Gustavo Sastre de Deportivo Madryn. Son los 4 que van a poder estar ese día, 19 de mayo. Pero también vamos a hablar ahora de los aniversarios de clubes. Tenemos que completar este bloque con el aniversario porque hay 3 clubes que cumplen hoy años. Chivas de Guadalajara de México cumple 114 años
Wydad AC de Marruecos, que cumple 83 años, y también Nikola Tesla de Hamburgo, Alemania, 25 años. Son los tres clubes que un 8 de mayo están de aniversario, así que bien por ellos. Y esta última información del bloque, vamos a la pausa y ya volvemos con más Mística Deportiva.